Amigos, hoy es miércoles y bienvenidos un día más a nuestros dailies. Ya sabéis que estamos haciendo este reto en colaboración con otros canales, otros youtubers de viajes, que os dejamos el link aquí en la cajita de información. Y bueno, hoy empiezo el día. Nuevamente Carlos no se ha grabado cuando se ha ido a trabajar, lo hizo el primer día, pero al final es verdad que él me dijo, todos los días van a ser iguales, a empezar los dailies. Yo que me voy a trabajar, ya sabéis, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 2 y media. Y entonces es para no aburriros siempre con lo mismo. Hoy, por ejemplo, yo no tengo ganas de hacer mi paseo matinal. Tengo bastante dolor de cabeza porque los gatitos no nos han dejado dormir. Se han pasado la noche corriendo encima de la cama, por encima de la cabeza. Bueno, un desastre. Están creciendo, tienen ganas de actividad y por la noche están súper activos. Y nosotros, ahora por el día, nos caemos del sueño. Así que lo que voy a hacer para hacer un poco de ejercicio y despejarme es hacer un poco de bicicleta. Mientras veo algunos de vuestros vídeos. Que hay que aprovechar el tiempo, chicos, que ya sabéis que entre editar, también es cierto que ayer me fui a dormir tarde, estuve editando hasta bastante tarde y entonces pues quizá un poco todo este cansancio. Bueno, no me enrollo más, que tengo solo media hora para hacer bici porque luego de las 10 a las 11 y media tengo clase de inglés con una niña, así que esta mañana la voy a pasar bastante fuera. Y así bueno, cuando vuelva cara a la tarde pues ya vemos lo que hacemos. Ya sabéis que nosotros, como transcurre el día, nos vemos de aquí un ratito. ¡Mua! Tres horas después. Bueno chicos, pues han transcurrido unas 3 horas más o menos desde que me habéis visto en la bici. Cuando he terminado, he tomado una ducha, hoy me he peinado porque como, claro, tenía que hacer la maestra, pues no puedo ir tan mal como voy normalmente. Y ya estoy de vuelta y os quería enseñar lo que me han regalado las niñas. Antes os he dicho que tenía clase con una, pero yo no me acordaba, es a la tarde que tengo con una. Hoy tenía clase con 3 de ellas, que era nuestro último día, porque ya en julio ahora ya se van de vacaciones, y os enseño qué me han regalado. No os muestro las caras de ellas porque, pues, por privacidad y así, pero mirad qué me han hecho. Un cuadro súper bonito con nuestras fotos, ¿veis? Están ellas también por aquí. Mirad, madre mía, ese día yo llevaba una camiseta de marea rocker total y ala, así quedo retratada para la posteridad, para pensar, madre mía. Pues ahora rapidísimamente voy a preparar de comer. Va a venir Carlos, no sé si lo voy a cruzar o no, pero yo de 3 a 4 y media vuelvo a tener clase de inglés. ¡Y suerte que este reto nos ha pillado en una semana más o menos tranquila! Porque a partir de la semana que viene tengo clases todas las mañanas y todas las tardes, por suerte, por fortuna, o sea, las dos cosas, que un reto nos ha pillado en una semana un poco más tranquila y que a partir de la semana siguiente el volumen de trabajo me va a subir y estoy muy, muy, muy contenta. Y otra cosa, os he dicho que no he dormido en toda la noche, ¿no? Porque aquí tengo estos dos bandidos que son los que nos han dejado dormir y os enseño ahora, mirad, estaban durmiendo, pero como me oyen hablar pues se han despertado porque ahora se pasan el día durmiendo estos dos bandidos, bandida 1, bandido 2. Como no me dejáis dormir esta noche, yo vengo a despertaros en cuanto os durmáis. Todo el día, como os durmáis os hago, despierta, despierta. Claro. Ah, qué bien estáis, ¿eh? Madre mía, todos en esta casa duermen. Porque mirad, aquí había otra que dormía. Sí, sí, mira qué cara de sueño. Mira Charlie, Dana, cómo lo tienes ya, pobre. Ay, Charlie. ¿Dónde, Charlie? Préndilo. ¡Prendí, Charlie! No, nada. Nada, que hace demasiado calor para moverse. No sea cosa, nos herniemos. Pues bueno, nos vemos de aquí un ratito. Hasta ahora. Hola, bolita, chicos. Acabo de llegar a casa de trabajar y veo que Noelia no está.
Hoy tenía clase con unos niños, de eso de refuerzo de vacaciones y todo eso. Ya empieza con dar repaso y esas cosas. Y nada, veo que me ha dejado la comida preparada. Mirad que me ha preparado mi preciosa mujer. Unos guisantes con bacon. Deliciosos. Pues nada, chicos, voy a comer. Que os aproveche si estáis comiendo y hasta dentro de un ratito. Mucho, mucho más tarde. Pues nada, chicos, no había llegado a casa después de las clases, me duele un montón la cabeza. Tiene que ser este cambio de tiempo de presión y todo eso, no le sienta nada bien, siempre me vienen ataques de migraña. Y nada, me he puesto a preparar algo de cena. Pero estoy detrás de la cámara, chicos. Sí, está detrás de la cámara. Ahora me veis. Es que casi no puedo ni hablar, disculpad. Esto es así, real como la vida misma. Se encuentra mal y yo pues voy a preparar algo de cena y voy a preparar fajitas. Mirad. ¡Ay, qué ricas, Cari! Con lo que me gustan las fajitas. Tengo que deciros, chicos, que es su plato fuerte. Es lo único que sabe cocinar y, claro, lo que mejor le sale. Qué gracia. Hombre, ¿por qué, eh? Es Porque no verdad. es lo único que sé cocinar. No, es verdad, también sabe hablar. Abrir, perdón, un bote de tomate, echar unos ¡Caja, espaguetis en el caja! agua ¡Caja! y hacer una pasta así. ¿Dónde está la salsa de las fajitas que compramos el otro ¿Lo día? ves que no me puedo poner enferma? ¿Lo ves que pasa en una casa? Ahí las Hombre, mujeres. si me quitas todos los de los sitios. También tienes razón, lo puse en otro lugar. ¿Ah? ¿Lo pusiste en otro lugar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Dónde está? Espera, que lo voy a buscar. Está allí, mira, en aquel armario de allá. Porque ya no me cabía en ese. La última vez fueron súper picantes. No Bueno, te pases con el aderezo. A ver. Eso estará picoso. Como decían en México, que siempre me decían, señora, ¿lo quiere picoso? poco picoso, Poco picoso. poco picoso. Güey. Pues nada. Me encanta México y tengo unas ganas de volver. Le doy la vuelta a la cámara para que me veáis, chicos. Pues nada, ya veis, aquí estoy. Con este careto ya no estoy tan blanca, pero he llegado a casa blanca como el papel, de migraña, ojerosa. Bueno, me he tenido que poner a la cama, tomar un ibuprofeno y no se me ha ido el dolor de cabeza, este boom, boom, boom. Pero al menos ya puedo estar de pie. Cuando me coge mucho hasta vómito. Bueno, no esto voy a entrar en detalles. Sí, y más haciendo la comida. Es verdad. Te estás haciendo la Esto comida es. y estás hablando de otras Esto cosas. no se puede cortar, porque esto es daily, tiene que ser así. ¿Qué va a decir? Lo que decía de México, yo estuve trabajando ya mucho tiempo, estaba 3 meses, me volví a casa y así, volví otra vez. Y estuve en la zona de Cancún, todo lo que es Riviera Maya y todo esto. ¿Y os queréis creer que siempre lo digo a Carlos, que no conozco las ruinas mayas? O Poco que sea. me gustaría a mí ir a visitarlas. Sí, espera, Cari, que así nos vemos los dos. Pues la verdad es A mí me que encantaría visitarlas. sí. Y lo típico, estaba ya en Tulum, a 8 kilómetros de la ruina, bueno, y menos incluso. Pero lo típico, cuando estás trabajando, pues yo trabajaba en hoteles, me ocupaba de los clientes italianos que iban a Sudamérica. Pues lo típico, ya iré mañana, ya iré mañana. Y los días que tenía libre, pues aprovechaba para cruzar frontera e irme hacia Belice, Honduras y otros sitios, y hacer toda la costa, Isla Mujeres, no sé, iba a otros sitios. Pero no fui a visitar las ruinas mayas, con lo que me gustan y con lo que están. Así es que tenemos muchas ganas de ir allá, Riviera Maya, y me gustaría enseñarle todo, toda esa zona. Y a mí me encanta un pueblito chiquitín, que no hay nada. Nada, de verdad, pero que yo tenía allí una casa de esas de Del tipo sueño. cabaña. Una casa de esas del sueño. No, hombre, de ensueño sí, pero no del sueño. O sea, que allá mismo en la playa, en Mahahual. Mahahual, me acordaré siempre de ese lugar que era espectacular. Pero bueno, vino un gran ciclón y estuve entre los voluntarios para
ayudar a sacar todo, palmeras, me cogió a mí el ciclón estando allí, casi nos morimos, bueno, fue también una historia impresionante. Sí, sí, de esas aventuras que ya casi no explicamos. Antes de estar aquí con el gordito. ¿Qué gordito? Porque con esas fajitas yo estoy viendo que habrá que... ¿eh? Hacer mucha bici. Ah, mucha bici he hecho esta mañana, sí, Cari. Y les he enseñado cómo... porque no he ido a caminar. Ya no me encontraba muy bien, porque cuando ya no tenía ganas, malo. Entonces he hecho un poco de bici. Al final están súper picosas. ¿Es lo que hay? ¡Ah, cómo pican! Pero apetecen un montón. Pero están ricas. Muchísimo, amor. Están muy ricas. Tendremos que cambiar el nombre del canal. Se tendrá que llamar Comiendo con Noé Ancal, porque es lo que más nos gusta hacer y creo que siempre sale comida, ¿verdad? Sí. Varias bromas malas después. Cari, me estoy durmiendo. ¿Vamos a despedir el vlog de hoy? Ok. ¿Qué te parece? Bien. Chicos, hoy ha sido un daily para vosotros quizá aburridísimo. Pero para nosotros es lo que ha sido este día. Empiezo a encontrarme mejor. Deben ser las fajitas. Gracias, cariño. Estamos viendo la tele un ratito antes de irnos a dormir, pero no tardaré mucho. Porque... Big Bang Theory. ¿Os gusta Big Bang Theory? Seguro que sí. A nosotros nos encanta. Bueno, todas las fricadas ya sabéis que nos encantan. Sí. Me encantan mucho muchas de las camisetas que lleva Sheldon. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, lo dicho. Recordaros que estamos en el Reto Daily una semana, que 10 canales de viajes, igual que nosotros, están haciendo este duro reto. Os dejamos el link aquí abajo en la cajita de información para que podáis ver su día a día. Nosotros ya nos despedimos. Sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, regalarnos un me gusta. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Nos encanta teneros a todos allí. Compartirlo en todas las redes sociales. Y dejaros comentarios que queráis, amigos. Ya sabéis que nos hace mucha ilusión. Buenas noches, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.